Buenas tardes a todas y a todos, y bienvenidas y bienvenidos a este primer live Ticket to Final Four 2023, así le hemos bautizado. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Quique. Hola, Hola, ¿qué tal? presentando. Qué puntuales habéis sido, Sí, ¿eh? justo acabamos de salir de una reunión. Ah, bueno, muy bien, muy bien. Pues nada, estaba diciendo un poco, le estaba dando la bienvenida a este primer live Ticket to Final Four 2023, que al final van a ser unas charlas de una media hora, 35 minutos, con los protagonistas, ¿no? De quién jugaréis del 9 al 11 de junio en el Estadio Martí Colomé, en Tarrasa. Pues este formato tan espectacular de Final Four, de semifinal y final, Liga MCS, Liga Iberdrola, y este año como novedad, División de Honor B masculina y femenina. Si queréis hacer preguntas los que estáis al otro lado de la pantalla, lo podéis hacer en comentarios. Hemos recibido algunas preguntas de algunos usuarios. Alguno de los usuarios que os pregunta os sonarán, así que estad preparados. Y recordad a la gente que quiera acudir al estadio, al Martí Colomé del 9 al 11 de junio, que están las entradas disponibles en la web de la federación, rfh.es, a un precio promocional hasta el 22 de mayo. Así que bueno, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros, por desvelar un poco pues, algunas dudas que tiene la gente. Y bueno, os veo juntos, ¿no? ¿Dónde estáis? ¿Me podéis decir dónde estáis, por favor? Pues estamos en Sant Cugat, en el CAR de Sant Cugat, aquí en Barcelona, que bueno, hemos llegado esta mañana y tenemos concentración y jugamos dos partidos contra Irlanda, mañana y pasado. Y nada, con muchas ganas de volver a jugar un partido oficial con España, que ya desde el Mundial, bueno, desde que estuvimos en Australia, perdón, no jugamos juntos. Nos vemos como siempre juntos, ¿no? En el club en la selección. ¿Vosotros sabéis cuántas noches, habéis calculado alguna vez cuántas noches habéis dormido juntos? No lo hemos calculado, pero es un tema que siempre sale. O sea, al final yo creo que duermo más con Álvaro que en mi casa. Estamos mucho tiempo fuera, ya sea con el club de campo o con la selección. Y al final, pues entre entrenos, días concentrados con la selección, viajes con el club de campo, son muchos días. Sí, ya es gracioso porque entramos en la habitación y ya sabe que Kike va en la primera cama y yo la del fondo. Así que ya es todo muy rutinario. Si es una pareja bien avenida en este Sí, caso, sí, sí. sí, sí. O sea, uno de los usuarios que más ha preguntado, que ha estado más activo, ha sido un tal Héctor Corates, que no sé si No, no, mejor conoces. no preguntes Mejor nada. ¿Dónde es no. quién es? Ya te Y puedes decía, imaginar. bueno, aclaradme, ¿os casáis juntos? ¿Va por separado? No sé si tenéis algún comentario o no. Nada, nada, a este chico luego le vamos a coger de la oreja porque es muy vacilón, pero no, de momento me caso yo solo en septiembre, así que Kike de momento nada más. De momento, en principio y en final. En principio, en final, no lo has dejado claro, ¿eh? Bueno, muy bien. Ahora a las 9 y cuarto creo que tenéis cena, creo que le podéis meter un par Sí, de sí. collejas. Ahí está, No. seguro que está en la habitación de al lado riéndose. Muy bien. Mañana jugáis contra Irlanda, pasado mañana, ¿no? Un poco cómo afrontáis estos dos partidos. Bueno, a ver, es como ha dicho Álvaro, ¿no? Que llevamos mucho tiempo sin jugar juntos. Sí que es verdad que la semana o hace 2 semanas jugamos contra Chile unos partidos amistosos con un grupo un poco más amplio. Y yo creo que pues con muchas ganas llevamos mucho tiempo sin juntarnos. Estamos preparando ya la Copa Europa que tenemos en agosto. Entonces, todo lo que estamos hablando a día de hoy y estas últimas semanas que no nos hemos podido concentrar, pues son un poco el foco para esta Copa de Europa, ¿no? Entonces, todo lo que nos sirva como entrenamiento estos dos partidos nos van a venir fenomenal. También es verdad que tenemos la Pro League en junio, que tenemos que ir a Londres y a Bélgica. Entonces, pues bueno, con la mirada en estos torneos y con muchas ganas, sobre todo. Bueno, un poco hablando ya de Final Four y del club y tal, ¿no? Estáis haciendo una temporada espectacular, habéis ganado la Copa del Rey en casa, estáis invictos, habéis ganado 14 partidos, creo, empatado 5, tenéis un equipazo. ¿Os esperabais esta temporada tan exitosa al principio? Bueno, sabíamos y queríamos que fuese buena, que esté yendo como está yendo. Yo creo que también nos lo hemos ganado nosotros. Creo que, como tú has dicho, tenemos un equipo muy, muy completo y se ven los entrenamientos y los partidos. Ahora viene lo importante, por así decirlo. Sí que es verdad que esta segunda vuelta no hemos ganado todos los partidos que queríamos. Hemos empatado 3, si me equivoco, en casa. Y bueno, queremos darle un poco bueno, o sea, como si fuese un problema, empatar contra los mejores equipos de España en casa, pero
Pero bueno, sabemos que tenemos esa ventaja y mentalmente somos conscientes de que nuestro objetivo es ganar la liga regular sin perder ningún partido y cada semana estamos más cerca. Así que es verdad que los resultados últimamente de los equipos rivales han acompañado un poco, así que bueno, seguimos manteniendo ese colchón y queremos acabar la temporada en liga. Sí. Estáis clasificados, al final la primera posición parece que la tenéis bastante accesible. Bueno, Estas tres últimas, ¿no? ¿Cómo lo ves? todavía puede pasar cualquier cosa, Aún pero queda sí, mucho. aún queda mucho. Vale. Quería preguntaros un poco si estas tres últimas jornadas se piensan más en la liga regular o se está ya pensando un poco en qué va a pasar en la Final Four. No, bueno, a ver, nosotros sí que es verdad que tenemos en mente de la Final Four, creo que somos el primer equipo que está clasificado, entonces eso nos da un poco más de colchón, por así decirlo, y un poco más de tranquilidad. Sí que es verdad que nos quedan 3 jornadas. Nosotros tenemos el foco a día de hoy en ganar la liga regular y también de ser invictos, ¿no? No sé si alguien años anteriores lo ha conseguido, de que no perder ningún partido, pero yo creo que tener este objetivo de no perder ningún partido en toda la liga y poder conseguir bueno, pues, quedar primeros en la liga regular y conseguir el ticket para Europa el año que viene. Yo creo que es un gran objetivo y yo creo que estamos muy cerca de conseguirlo. Como te comentaba antes, quedan 3 partidos. Uno de ellos va a ser contra la Complu esta semana, que va a ser complicado. Ellos están jugando sobre todo el poder entrar en Final Four, que creo que lleva mucho tiempo sin entrar. Y están ahí con el Egara. Entonces van a ser partidos de vida o muerte. Nosotros partimos con el plus de que ya estamos clasificados, pero claro, también partimos con queremos quedar primeros del Egara regular. Si se nos complica este partido, pues claro, estamos solo a 5 puntos del segundo y quedarían otras 2 jornadas. Sí. Es el partido más complicado que tenéis, ¿no? Empatasteis en la jornada 9 en casa 1-1, vienen de perder con el Junior y perder esa cuarta posición que les daría acceso al Final Four. Hombre, al final, para ellos, la victoria o sacar un buen resultado con vosotros es trascendental para el futuro de lo que les queda. Sí, hombre, está claro. Creo que la Complu lo va a dar todo. Además, es que no es solo lo que se juegan ellos y los que nos jugamos nosotros, es que además es el derbi de Madrid y es un partido que siempre está marcado en el calendario y habrá mucha gente y bueno, será divertido de jugar y muy, muy, muy complicado. O sea, nosotros sabemos lo que va a ser jugar ahí y sabemos lo que conlleva la importancia del partido. Así que, pero vamos, que ya te digo que el Tarrasa y el tenis, que son los otros 2 partidos que nos quedan, también van a ser muy complicados, aunque, bueno, creo que ya están salvados los dos y ya no se juegan nada prácticamente, pero bueno, pues son equipos complicados. El tenis viene en una dinámica muy, muy buena y el Tarrasa yo creo que está jugando muy bien. No están teniendo los resultados que quieren, pero ya en la Copa del Rey vimos que, a pesar de ser muy jóvenes, tienen muchísimo talento y te crean mucho peligro. O sea, hablando de la Final Four, vosotros tenéis experiencia, ya habéis jugado varias. Quería preguntaros un poco los mejores momentos que recordáis de este Final Four y pues, quizás el peor momento, el momento aquel que, aquella espina clavada que te queda siempre y piensas, ostras, aquel año, aquel partido. Yo tengo 2 momentos. Sí que es verdad que un recuerdo bonito es cuando ganamos la Final Four en Tarrasa, que les ganamos a los de la al Atleti en su propio campo 6-3. Y es la primera liga que gana el club de campo en su historia. Y yo creo que es un recuerdo que vamos a recordar toda la vida. Entonces, sí que me recuerdo eso como algo positivo. Y luego algo negativo, me acuerdo de una Final Four que jugamos en el Polo, que jugamos contra el Junior las semifinales. Y que nos empataron a falta de, no sé si eran 10 segundos o 5 segundos. No, No, nos nos metieron metieron el cuatro. 3-2 a falta de 5 segundos yendo con el marcador a favor. Entonces sí que es verdad que, bueno, después de ir ganando el partido, que te remonten y que encima te ganen por un gol a falta de 5 o 10 segundos, pues se te cae un poco esa cara de tonto. Sí, yo como recuerdo, bueno, también tengo ese, obviamente, más que nada porque no he ganado otra liga. Y bueno, de perder, sí que es verdad que hace años he perdido varias ligas con formato de playoff, no Final Four. Y bueno, sí que es verdad que duele perder una final. Pero bueno, yo creo que la vida del deportista normalmente se pierde más que se gana y yo creo que todo forma parte del proceso. Así que la verdad es que cuando ganamos la liga ahí en Tarrasa, como ha dicho Quique, fue un momento único, te diría. ¿Cómo es este formato de Final Four para un jugador? Desde vuestro punto de vista, ¿cómo lo veis este Depende formato? cómo quedes en la liga regular. Clarísimo, Si ¿no?
primero dices, joder, qué faena. Si no, bueno, tendría que haberse acabado ya. No, si quedas primero, sí que es verdad que es un poco faena. Pero claro, luego es que los cuatro primeros a día de hoy, y viendo un poco el ranking, te toca Legara. Entonces, son partidos que puedes ganar, puedes perder, o empatar no, porque no puedes empatar, pero de lo que puedes ganar puedes perder. Sí que es verdad que Legara tiene una dinámica muy mala, pero que a día de hoy está consiguiendo muchos puntos, se ganó el Polo este fin de semana y es que todo puede pasar. Entonces, sí que es verdad que para el primero le puede perjudicar un poco. Pero claro, para uno que ha quedado cuarto, pues dice, joder, pues fenomenal, he quedado cuarto de liga y ahora me la voy a jugar a un partido solo. En este caso, jugamos en Tarrasa. O sea, nosotros tenemos que viajar. El resto, en este caso, si juega Legara, pues juega en casa prácticamente. Entonces es un factor que para ellos es mucho mejor. Sí, y bueno, luego también es verdad que de cara al espectador, tener el mejor hockey de España un fin de semana en ya sea Tarrasa, Madrid, Valencia, Andalucía, donde sea, es una cosa súper chula, es una experiencia muy guay. Ver los mejores jugadores de España jugándose todo el año en dos partidos es divertido, por supuesto. Pero claro, bueno, la parte del jugador, claro, depende mucho de cómo ha ido todo el año. Yo tengo como mucha curiosidad a la hora de afrontar un fin de semana así, ¿no? Con partidos en los que te juegas toda la temporada. O sea, hay como los aspectos de la preparación física, que me imagino que es importante porque tienes que jugar dos partidos seguidos a pleno rendimiento. Luego, el juego, ¿no? Según cómo llegue cada equipo. Y después, la presión psicológica, que es, o sea, tener jugadores o estar el equipo preparado para afrontar el que en 70 minutos te puedes quedar fuera. De estos tres aspectos, de forma física, estado de juego y estado mental, no sé si le dais más importancia a uno, si creéis que es un triángulo en el que los tres tienen el 33% de importancia aquí, o sí que al final creéis de, oye, pues mira, el que mejor lleva la presión es el que se lleva. No sé cómo lo veis. No, a ver, yo creo que en Final Four, no sé, yo en mi caso, por ejemplo, es jugamos el sábado y es una final. O sea, tú juegas ese partido a vida o muerte. Entonces no vas a estar pensando y si me reservo algo para el domingo, no, es que a lo mejor ya no hay domingo. Entonces sí que es verdad que te dejas todo en el campo y ya tendrás tu momento de pues recuperarte lo que tengas que hacer por la tarde y demás. Pero son partidos en los que, pues bueno, has ido cogiendo un poco de experiencia a lo largo de toda la temporada. Y son partidos sobre todo para disfrutar, porque son partidos de muy alto nivel, los mejores jugadores que hay en la liga, y son momentos para disfrutar y de poder conseguir un objetivo que al final pues llevas peleando toda la temporada por y para un torneo de dos días, pues también es duro, pero es muy bonito. Sí. Y yo un poco respondiendo al porcentaje de tu pregunta, yo creo que la faceta mental es muy importante. ¿Por qué? Porque aunque vayas perdiendo de dos, tres goles, sigues dentro del partido. Porque es un solo partido y eso hace que, quieras o no, el campo se va a inclinar para el equipo que vaya perdiendo y va a seguir. Nosotros el año pasado perdíamos 0-3 al descanso y acabamos 3-3 luego a shootouts. El año que ganamos la final Atlético me acuerdo que perdíamos 2-1 al descanso y al final te pones 2-4, 2-5, creo que íbamos. Quiero decir que pueden ser unos partidos muy abiertos que luego al final siempre se acaban igualando. Entonces, el estar concentrado y tener en mente que siempre vas a tener opciones es muy importante. Y luego, por supuesto, al ser todo en un fin de semana, el equipo que llega fino físicamente y con palo tiene más posibilidades de ganar. Porque al final la diferencia entre los cuatro equipos que la jueguen va a ser mínima y de detalles. A raíz de esto, una de las preguntas que ha entrado ahora de un usuario, que era un poco de claves para no perder la concentración y estar 100% foco en el objetivo. No sé si tenéis algún truco para compartir. Es buena pregunta. Bueno, yo creo que cada equipo tendrá sus herramientas. Es importante no distraerte en cosas que no puedas controlar, afición, árbitros, etc. Yo creo que si sigues el plan de juego que tengas y estás tranquilo y en verdad no complicarte por el contexto del campo donde se juega, eso te va a ayudar a hacer lo que llevas haciendo todo el año y que seguramente si estás ahí es porque te ha funcionado bien. Entonces yo creo que eso es
muy importante y no perder la concentración en cosas externas, pero ya te digo que cada equipo y luego tiene... aunque por ejemplo las cosas vayan saliendo mal, por ejemplo el año pasado íbamos 3-0 y jugando bien, o sea, nos metieron 3 en muy poco tiempo y estábamos jugando bien, entonces es no perder la concentración, ser, sobre todo ser positivo, yo creo que es muy importante, ¿no? Si al final te meten 3 goles o vas perdiendo 2-0 y es todo malo, todo el mensaje es negativo hacia tu compañero y demás, pues no va a servir para nada, ¿no? Entonces, al final, el hockey lo que tiene bueno es que hay cuartos, entonces en cada cuarto descansas y tienes 2 minutos para que el entrenador te dé feedback o puedas hablar con tus compañeros más cercanos de tu línea, ya sea medios, delanteros, defensas, y ver un poco, pues, oye, pues está fallando esto, podemos cuadrar con esto. Entonces, sobre todo, para mí es ser positivos. Y si las cosas van bien, seguir con lo que estás haciendo y seguro que acaba saliendo bien. Claro. Es importante, ¿no? De preocuparte de lo que puedes controlar, claro, y de lo que no puedes controlar. Claro. Dejarlo estar porque no puedes hacer nada. Ahora mismo estáis clasificados, está Athletic y Polo también, ¿no? Hemos hablado un poco del Sanse y de Legara. ¿Por estilo de juego os va mejor uno o el otro? Es que ya te digo que al final cada equipo tiene sus cosas. El Athletic tiene muy buen penalti y todo el mundo sabe cómo compiten. El Polo tiene muy buenos jugadores. Está Magni, Vicens y luego tienen experiencia atrás también. O sea, cada equipo tiene lo suyo y el Egara igual. El Egara es un equipo que compite hasta el último minuto, que se deja el alma, que... fíjate, ha hecho una primera vuelta muy regulera, que estaba muy abajo por detrás del Junior incluso. Mira ahora cómo ha cambiado todo. El año pasado ya lo hizo y al final casi se mete a la final. Quiero decir que cada equipo tiene sus armas y cada equipo juega de una manera diferente. Te tengo que decir un rival favorito al que jugar, no te sé decir, porque por un lado escoges uno y luego por otro otro. Entonces, es una pregunta un poco difícil. Y yo creo que ellos probablemente te respondan lo mismo si preguntas a cualquier equipo. Entiendo que los de Legal te quieran jugar porque siempre quieren jugar entre por lo que se forma en Tarrasa esos días, pero... ¿Tú, Kike, tienes alguna preferencia de cara a las semis o la posible final? No, yo como ha dicho Álvaro, tampoco tengo mucha preferencia. Sí que es verdad que, pues bueno, viendo un poco resultados, el Atleti sí que es verdad que se nos ha atragantado un poco. Les ganamos en la Copa del Rey, pero al final fue empate. Las últimas veces que hemos jugado este fin de semana hemos empatado otra vez 0-0. Son partidos, yo creo que un poco más de respeto. Ahí suele haber menos goles. Pero bueno, ya te digo que al final nos da un poco igual. Nosotros, sobre todo, es centrarse en nosotros mismos, apoyar un poco en lo que hacemos bien. Y lo que hacemos bien, pues mejorarlo. Y ya está. Muy bien. Hemos hablado un poco del formato Final Four desde el punto de vista del jugador, desde el punto de vista del aficionado. Es espectacular, al final, máxima presión, máximo rendimiento, los mejores equipos, los mejores jugadores. En la Copa del Rey vivimos como la grada del club de campo. Ostras, fue increíble lo que hicieron los clubligas allí, cómo se animaban. Un poco, o sea, aquí me gustaría que ¿cómo veis vosotros desde el terreno de juego la afición? ¿Qué es lo que influye en un partido tener la afición detrás? ¿Los gritos, los ánimos? ¿Sí? ¿O no os enteráis de nada? Y oye, como decía Álvaro, nosotros estamos foco en lo nuestro y para celebrar los goles con la grada y poco más. No, sí que te enteras. Claro que es una cosa que mola muchísimo. O sea, no tiene nada que ver jugar en un campo vacío o en un campo lleno de gente. Sí que es verdad que es un plus y la verdad es que mola bastante que ya ahora cada vez hay más clubs que tienen esta afición y es bastante bonito. En Tarrasa siempre el Athletic siempre ha tenido mucha afición y han llenado los campos de amarillo, el Egara también y mola que se sumen otros clubes con gente y que no solo sea todo en Tarrasa esa afición tan grande que hay. La verdad es que es una cosa muy, muy chula y bueno, yo estoy seguro de que aquí en Tarrasa la Final Four va a pasar y se van a, sobre todo cuando jueguen los dos equipos de Tarrasa, se van a llenar tanto de rayats como de amarillos. Bueno, y ojalá que venga la afición del club de campo hasta Final Lanzas Four. Lanzas un mensaje ahí, Kike. No nos sentimos solos. Ya nos encargaremos nosotros de avisar, que tengamos que avisar para que vienen autobuses y vengan, porque al final se nota mucho. Yo creo que fue un poco... de esa liga que ganamos.
estábamos en Tarrasa, que ahí hubo mucha afición del club de campo que se volcó con nosotros. Y a raíz de ese torneo, de esa Final Four que ganamos, mucha gente ya está empezando a animarse a venir los domingos, porque al final, pues, un partido de liga en el club de campo nunca ha venido mucha gente, ¿no? Entonces, la gente se está animando cada vez más. En la Copa del Rey este año ha sido espectacular. Y al final nosotros lo notamos. Ya sea con el resultado en contra o el resultado a favor. Siempre que o estás jugando o estás en el banquillo y escuchas a la grada animar, cánticos hacia ti y demás, pues siempre es un plus, ¿no? Y te motiva, yo creo que cada vez más. Y al final, pues no es que juguemos para eso, pero si nosotros les damos buen espectáculo para ellos, pues es muy positivo y hace que esta familia del hockey, por así decirlo, pues se anime cada vez más. Y es lo que te digo, ¿no? Al final el Atleti, pues de tradición de siempre, y el Egara han tenido muchísima afición y hemos sufrido nosotros mucho en su campo. Yo recuerdo muchos partidos contra el Atleti que cada vez que salíamos al campo, pues estaba todo rebotado de gente. Entonces, y eso también suma. Y eso hace que te retroalimentes, que la gente esté motivada para jugar y que pues bueno, pues yo creo que es bastante bueno para el hockey. Muy bien. Os voy a hacer algunas preguntas que nos han enviado. Os animamos a la gente que estáis conectadas a que formuléis alguna pregunta más, ya que nos queda un ratillo. Kevin nos preguntaba, ¿quién es el defensa y el atacante? ¿Vale? Cada uno decidme el suyo. ¿Qué más le ha costado superar o defender? A mi atacante, Xavi Leonard, yo creo. Y defensa, pues yo no suelo regatear mucho, yo soy más de pasarla, pero me regatea, ¿eh? Pero a ver qué te iba a decir. Bueno, yo creo que, fíjate, igual te digo de Bélgica, te digo de Sluber, creo que es muy bueno y cuesta mucho regatearle. Ajá. Y yo, por ejemplo, en defensa sí que es verdad que me gustaba mucho Sander Bain, es un holandés que jugaba de libre y era muy complicado el ser él, es súper complicado porque además es rápido, físico y tiene muchísimas cualidades como defensa. Y luego delantero, pues sí que es verdad que también coincido un poco con Álvaro Xavi Leonard, también en Alemania está Ruhr, que también es muy bueno, Kroon ahora en Holanda. Yo creo que cada vez hay mucha gente muy técnica y que es muy complicado defenderles y eso lo sufrimos cada domingo, cada pro league que jugamos, cada torneo que jugamos con la selección y yo me quedaría un poco con esos. Vale. Nos han llegado como tres preguntas con mucha curiosidad sobre los arrastres. Ah, que no, no te pongas la cabeza. Muy fácil, muy fácil. De consejos, cómo se hacen, técnicas, trucos. La gente quiere aprender. Justo nosotros no somos arrastradores, pero claro. ahora sí que es verdad que hablan mucho de... Tú eres de tu época de arrastrar, ¿no? Sí, cuando era joven. sí que es verdad que ahora los entrenadores están haciendo muchísimo hincapié en la rapidez con la que se coge la bola y se suelta. Es decir, cuanto más corto el movimiento y más rápido, es decir, en cuanto la para el parador ya está tirando, ahí se ve que se gana mucha ventaja. Dicen que es muy parejo la técnica esa. Ahora más, profundizando más en la técnica, yo me acuerdo cuando tiraba, fíjate, no sé si se habrá cambiado esto, que la bola te rodara por la pala para hacer luego más palanca y tirar más fuerte. Pero vamos, que eso a otro mejor. yo los dos sacamos, así que... Es que no tengo fuerza para tirar. Entonces, carga por Junín, o Pepe, o Arraca. No, a ver, bueno, yo creo que el penalti córner es muy decisivo a día de hoy. Me parece que en Río ganó Argentina gracias al penalti córner. En Tokio ha ganado Bélgica gracias al penalti córner. Tienen a Hendrix, que es un animal y que mete no sé cuántos goles por torneo. Y yo creo que es algo muy decisivo en cada torneo. Entonces, yo creo que es algo que la gente está especializando y formándose muy bien. Y yo creo que cada equipo tiene sus dos... uno o dos jugadores top de penalti y que lo tienen que aprovechar. Vamos, ya te digo, el de técnica, pues yo no he tirado ninguno y creo que no voy a tirar nunca. Bueno, pues nada, chicos, más o menos ya lo tenemos, ¿vale? Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que tienes que ir a cenar, que si no Max y César nos meten bronca. Bueno.
Así que bueno, desearos. Dime, dime. Nada, 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 nada. No creo que se enfaden, que hemos estado 2 horas de reunión hoy. Bueno. No se les habrá dejado nada en el tintero, ¿no? Pues nada, agradeceros este rato, desearos muchísima suerte, tanto los partidos que mañana y pasado mañana jugáis a las 12 de mediodía en el Martí Colomé contra Irlanda, en estos 3 partidos que os quedan de Liga MGS, que consigáis vuestros objetivos, y del 9 al 11 de junio en Tarrasa, Martí Colomé, Final Four, recuerdo para los que estéis dudosos, ¿vale? Precio promocional, la web de la federación, venta de entradas. Y poco más. Muchísimas gracias y nos vemos por ahí. Gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Y os vemos el 11 de junio. No nos falléis. Animad al club. Venga, ahí. Bueno, hasta luego. Gracias. Venga, mil gracias. Chao.